Comencem la primera edició del TFC Festival, organitzat conjuntament per l'UGT de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Aquesta iniciativa busca promocionar dins dels nous professionals del món audiovisual i els seus treballs universitaris els continguts de temàtica sociolaboral. Han participat 7 curtmetratges, dels quals 4 són documentals i 3 són curtmetratges de ficció. I tot seguit, doncs, simplement el que faig és llegir el nom del tercer premiat. Guardonat amb 1.000 euros. Hamsey Lehoy, de María Elorza y Virginia Echarri. Muchas gracias. Y nada, que esperemos que otros años se presente más gente también, que es una buena oportunidad para empezar y que sepáis que nosotros este dinero lo vamos a invertir en futuras también propuestas audiovisuales nuevas. Juego de toallas, de Manuel Portillo. Bueno, nada más decir que gracias a la organización por esta oportunidad y que sigan adelante esas siguientes ediciones para que podamos compartir, disfrutar y ganar ese primer premio. Y bueno, yo transmitir las palabras del director, que no ha podido venir. Bueno, Anaís es la directora de fotografía, soy el productor. Y nada, pues lo mismo, agradecer el premio y sobre todo dedicárselo a todos esos invisibles que como en nuestro cortometraje aparecen, y tanto invisibles, vagabundos, que son los que nosotros reflejamos, como los cortometrajistas, que también necesitan ese pequeño impulso. Así que para todos ellos dedicado. Muchas gracias. En definitiva, cuando la UGT de Cataluña se plantea hacer una propuesta como esta, que en la que habéis colaborado, en la que habéis participado, hacerlo pues a través de la mirada de gente joven, gente que antes un periodista me preguntaba, ¿cómo consideráis que la gente joven piensa que es el mercado de trabajo? Y desgraciadamente se lo sabe muy bien, y sabe que es un mercado de trabajo muy complicado, muy duro, que ahora en crisis es peor quizá porque estás en el paro, pero que antes ya era bastante fastidiado, ¿no? Lo hemos visto en los trabajos que hemos podido ver ahora, pero también los que no hemos enseñado, pero que están ahí y que también aportan su visión, ¿no? Entonces, incorporar la visión de nuevos realizadores, de personas que viven precisamente la dureza es el mercado de trabajo y que cuentan las historias, porque hay millones de historias que se pueden contar y que son muy interesantes, quizás es mucho mejor, mucho más fuerte, tiene más impacto que muchos mítines, que muchos artículos de opinión, que muchos... Que el trabajo que hacemos a veces los sindicatos en las propias empresas o incluso a través de los medios de comunicación, ¿no? Porque llega en un formato pues que la gente capta perfectamente, que se incorpora en la manera de codificar que hoy en día pues la gente joven sobre todo tiene, y no me refiero solo a los cortometrajes, me refiero a la propuesta que hacíamos con el Work on Fest. Y para nosotros eso era pues importante, nuevo. No existía un festival de estas características ni en Cataluña ni en el conjunto del Estado, y nos parecía una propuesta un poco arriesgada, pero que seguramente pues podía ser atractiva, como bueno pues lo habéis demostrado pues participando en este premio, ¿no? En esta propuesta que lanzamos, y que en la medida que el Ayuntamiento de San Feliu que pues nos siga dando apoyo, pues seguiremos colaborando. Esto lo vamos a seguir haciendo. Sabéis, Miguel Ángel, la UGT conoce perfectamente que esta es la voluntad del Ayuntamiento de seguir desarrollándolo. Estoy convencido que tendremos que luchar a futuro para que no se vaya de aquí, porque va a tener éxito, porque la muestra que hoy hemos visto, pero también el Work on Fest que tuvimos oportunidad, estoy convencido, insisto, de que tiene un gran futuro, y por lo tanto no sufras, el apoyo del Ayuntamiento de San Feliu en este sentido lo tendréis. Y recogiendo el alegato del último cortometraje que hemos visto, pues no tiramos la toalla ni la tiraremos nunca, porque tenemos un juego de toallas.